Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un unboxing todo follado de Digimon, la nueva edición X1. Vamos a ver, no he traído mi cuchillo para hacerlo todo follado como debería, pero hoy tengo mucha prisa. Vamos a abrir los sobres relativamente rápido, a ver si se me quitan las mierdas de anuncio del Epic Store, que estoy aquí con el ordenador arrancando todo a la vez y tengo como tres anuncios de LED puto. A ver, bueno, seguimos. Venga, pues ya está. Tenemos la cajita de X1. Vamos a ver el tope que viene. Esto, el Wargreymon alternativo negro de BT2, la cual tengo su alternativo de lo guay. Bueno, seguimos por aquí con el unboxing. Será esto bien. Eso no, esa no sé ni dónde está, pero bueno. Este es el sobre extra, este es el bueno. Venga, empezamos a ver. 1, 2, 3 y. A ver. 1. Ah, sí, este es el bueno, hemos dicho. El limón. Y un Anjibumon así, de primera. Es una SR. Pues bien, venga. SR. Rara. Mierda. Venga, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Exvimon. Bueno, perdón. Wizard, Sala. Mental Tirano, Elecmon. Tobe, Kidmon. Y bueno, dos raras. El resto por aquí. Venga. Seguimos. Esto se ha quedado aquí muerto de risa. Se ha quedado por ahí. Venga. A ver, ¿qué tal? Sí, voy un poquito de correprisas. Vale, creo que con esto vamos a conseguir rápido el 4x de todo menos de las. Mira, ya tengo dos de estos. Otra SR por aquí. Vamos a conseguir rápido los 4x, excepto después, efectivamente, de las alternativas. Así que, pues. Nada, a ver qué pasa. Pillaré esta caja. Y luego, pues, lo que me falte, pues, de picking y no sé si compraré algo por ahí. A ver, todavía no ha salido ningún hit. ¡Vale! Ya tenemos otro Diabolmon. Ya van dos también de los que tengo por ahí, que me compré antes algún sobrecillo. Entonces seguimos abriendo. Van 3 SRs en 4 sobres. Así que ya nos estamos cargando el ratio. Aquí yo creo que ya vamos a estar un poco sin abrir nada. Vamos a ver qué pasa. Angemon, sí. Nimidevi, Bom Bom, Kurisarimon, otro Skullgrimmon, creo que ya tengo el playset, no, bueno, da igual. Venimos por aquí, este por aquí, este aquí, seguimos por aquí. No sé si se podrá jugar algo en la Security Control, yo espero que sí, me gusta mucho la opción azul, pero claro, hay que meter azul en Security Control y todavía no lo he probado. Tendremos que probarlo y a ver qué se puede hacer. Mira, otro Pokémon, creo que este es el tercero también que me abro, y un Mega Kabuterimon. Vamos por aquí, y seguimos por aquí. A ver, ¿qué por aquí? Bueno, ahora veremos, hacemos un repaso rápido final. Antes de, bueno, seguimos con la grabación, parece ser que no se ha cortado, como suele pasarme, entonces no pasa nada. Vale, seguimos por aquí, extra otro Ximón, por aquí un Plesimón, Factor Pride y otro Infermón. Esto, raras, esto por aquí. Y seguimos por aquí abriendo sobrecillos de Digimon Card Game 2021 X1, la nueva colección que ha salido exactamente hoy. Que acabo de llegar de viaje y he pasado por la tienda. Digo, voy a ver si cojo lo del torneo que estamos ahora. Mira, Ace War. Esta es la última que os digo que me mola. ¿Vale? Que todos tus o los oponentes de Digimon tienen que cuando atacan el usuario, o sea, pierde 2 de memoria hasta final de turno. Y si sale de seguridad, ganas 2 de memoria. Yo, perfecto. Pues nada, sigo por aquí. Bueno, no sé qué está diciendo. Así que voy a organizar un torneo de Digimon. El cual ya hay bastante gente apuntada. Son solo 16 plazas. Uy, creo que se ha visto algo por ahí. Y creo que nos quedan dos, si nos confirman, otros chicos de Málaga que van a venir. Se va a hacer en Albacete. Va a estar guay porque nos van a proporcionar bastantes promos guay para todos. ¡Hola! Y aquí tenemos nuestro primer Analog Jout. Iba a decir Analog Boy, pero es Analog Jout. ¿Que se juega en todo mazo? No, no sé, se juega mucho. En cualquier mazo se puede jugar prácticamente. No sé si todo tal, tengo que ver el meta como cambia con X1, pero se juega bastante, vamos, es el tamer que va a salir hasta en la sopa. Pero bueno, 2, 3, 4, 5, 6, yo creo que ya se va a hacer playset de todo con una caja, tío. Y, oh, y aquí tenemos otro, un Imperial Dramón, este todavía no lo había abierto, ni tan mal. Bien,
Me gusta. Así que para sacar. Vale, van creo que 4 SRs. No sé los hits que vienen por aquí en esta caja, la verdad. Tenemos que seguir abriendo para verlo. De momento van 4 SRs, ninguna alternativa, ninguna secret. Que es, bueno, la única secret que hay en esta caja es el Machine Dragon, si no recuerdo mal. Así que nada, de momento... Mira, Serafi, qué chulo. Está guay, la verdad. Recovery One, pues... Pues bien, vale. Nada, seguimos por ahí. Esto ahora para acá. Hemos perdido velocidad, tenemos que recuperarla. Pero no, porque nos tenemos que ir rápido. Que si no me descoyuntan. Yo mismo hasta estoy sacando las fuera de la mano. Ni me he enterado porque no estoy mirando. Ya te digo, tengo mucha prisa. Entonces, por aquí nada, Ultimate Connection y otro Skullgrimmon. Skullgrimmon hasta la sopa. Uno se va. ¡Ah! ¿Al lío? No, sí, van a ir bien. Uno me parece que se va a ir para Cuenca. A ver si consigo ordenar todo y mando un amiguete. Unas cuantas cositas. Entre ellas, Skullgrimmon de todos los colores. De todos los. Bueno, colores. Solo hay Skullgrimmon, me parece. Ah, no. Hay el rojo también. Skullgrimmon morado y rojo. Así que nada, sigo por aquí. Mi armón. Y. ¡Ah! Oh, ¡Pimón! Pues bien. Rara. Y andamos con la segunda fila. Quedan 1, 2, 3, 4. ¡Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé. Queda una fila. No sé si me ha abierto uno de más. O qué coño. Bueno, seguimos por aquí. ¡Ahí se ha visto algo! ¡Ahí se ha visto algo bueno! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay, guau! Wow. Pues ya está. Analog Shoot. Alternativo. Ni tan mal. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Ahora mismo no he cogido estas por las prisas, no he cogido las Perfect Sight ni nada. Pero vamos, esto va a una Perfect Sight de una. A la Autoshoot así alternativo. No sé, no he mirado los precios de esta edición, la verdad. No sé lo que valdrá. Sé que el Machine Dragon la gente lo está vendiendo por 99 euros. Y ¡hola! ¡Fiesta para todos! 99 por 9 decir 100. La madre que los parió. Vale, pues esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Bueno, el Analog Boy de primer hit. ¿Os imagináis que ahora de segundo hit tiene un Machine Dragon alt? Estaría guay, ¿no? No creo que tenga tanta suerte. Ya sé. Bueno, aún nos quedan. De momento solo hemos abierto 8 SRs y una alternativa. Vamos a ver qué más hay por aquí. Si ves, las estoy sacando de la cámara y no me entero. Me cago en la leche jodida. Fight for your pride y otro Pile Dragon. Yo creo que ya va a places si no van 3 en esta caja. 3 o 4 en esta caja. Así que nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me quería que era la misma. Optimigo, no puede ser. No puede ser. Bueno, de momento parece que nos han respetado los hits. Aún nos quedan 6 sobres por abrir y nos queda alguna SR que otra. Y no sé si es que no sé todavía si vienen un hit, 2 o 3. Lo que dice la gente, hay cosas muy variadas. Entonces, ni puta idea. Entonces, vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Nos quedan 5 sobres por abrir. Ni idea de lo que vale el fucking Analog Jut, pero está guapérrimo, como dicen en mi pueblo. Bueno, no sé dónde lo dicen, pero lo dicen. Y nada, vamos por aquí. Leomon y Baptiste Bonfire. Quedan 4 sobrecitos. Y seguimos con 4 SRs y una alta. Casi, casi que va a estar todo lo que queda aquí, claro. Porque no, creo que debería haber otras 4 SRs, si no me equivoco. No sé si algún hit más. Oigo, ¿qué hay por ahí? ¿Qué viene por aquí? Ah, bueno, un Hércules Cautier One. Bueno, pues la quinta SR. Si sé contar, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente. Y otro Baymon. Sin Yamin. Y seguimos por aquí, vale. Nos quedan, creo que, 2 SRs en 3 sobres. No sé si quedará algún hit más en plan alternativa o secret, porque la verdad, ya te digo, como digo, hay gente... ¡Oh! Sí, creo que hay otro hit en esta caja. Creo que son 2 hits entonces. Por lo que se está viendo por ahí detrás, ojalá, pero bueno, un Gomamon. Muy chulo, la verdad, también.
No es el Analog Youth de Machine Dragon, pero muy chulo. Y otro Seraphie. Así que nada, creo que nos queda solo. Ya tenemos los dos hits. No va a haber secret. ¡Uy, va! No va a haber secret en esta caja, por lo que parece. Es... Bueno, ojalá me equivoque, me queda este sobre que tengo aquí y otro más. Así que nada, no sé si. Sí, creo que no está contada, pero bueno, ni tan mal. Podría haber salido. Pero mira, aquí tenemos el Metal. Bueno, me enseña el Tiranmon y el Metal Garurumon. Otra SR. Y nos queda un sobrecito que ya no sé cómo van las cuentas. ¿Cómo las tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De momento hemos abierto 6 SRs y 2 hits. Vamos a ver qué puede salir por aquí. Que ni puñetera idea. Así que lo tenemos por aquí para bingo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí se ve lo que tenemos. Es otro Analog Youth. Y pues nada, ya tenemos 3 Analog Youth en una caja. Ya casi hemos juntado el playset. En fin, bueno, uno es alternativo que no lo voy a jugar. Va para el álbum de cabeza. Y nada, esto es todo, chicos. Al parecer hay... ¡Ay, va! Mira, es que no quiero que se junten mucho los bordes del... Se toquen mucho los bordes del Analog Boy. Pero vamos, mira, así. Como ven, el resumen de lo tocho es dos alternativas. El Analog Boy... ¡Ah! Analog Joe. Y como mono alternativo. Luego las 6 SRs, que son un Metal Garurumon, Hercules Cautrimon, Imperial Dragon, Dragon Mode, un Diabromon, un Venomotimon y un Angewomon. Por favor, dejad vuestras opiniones. ¿Qué tal os ha parecido la caja? Espero que el unboxing haya sido rápido. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego, maquetes. Chao.